Eh, la sostenibilidad en Amazon y creo que la mayoría de empresas eh, busca hacer no como la palabra lo, lo dice busca hacer el negocio sostenible en el tiempo ¿no? y para hacer para que el, un negocio sea sostenible en el tiempo pues este, implica que debe realizar un impacto positivo en, 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 en sus alrededores en su, en su medio ambiente donde, donde se encuentra ahora el medio ambiente es este, no solamente el clima y, y y las plantas, sino la gente, la, la, la sociedad, este, los clientes, este, los empleados, ¿no? Eh, son muchos, muchos este, stakeholders, ¿no? Muchos, muchos, muchos involucrados en el, en el proceso del negocio, ¿no? Y cómo, y cómo hacer que ese impacto positivo se, visi, se visibilice también, ¿no? Eh, no solamente... Eh, y, eh, hacer un impacto eh, sin que eso tenga una visibilidad entre, 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 entre ambos, entre, entre todos esos stakeholders. ¿no? Los clientes deben saber que tratamos bien a nuestros empleados y, y los empleados tienen que saber que tratamos bien a los clientes. Eh, y los clientes tienen que saber que tratamos bien eh, a nuestra, o que cumplimos estándares en nuestras operaciones, en nuestra cadena de suministros, en nuestras comunidades. Eh, eh, y, y si eso se cumple, si, esa, si mantenemos esos estándares y si mantenemos esa satisfacción, eh, entonces el negocio se hace mucho más llevadero, ¿no? Y ya podemos este, ya aplicar acciones de marketing, podemos este, tener mejores productos, eh, eh, ahorrar en costos, este, ser más eficientes, etcétera, etcétera. El, el, sostenibilidad tiene, eh, como ustedes ya se estarán dando cuenta, tiene pues este, muchos ejes, muchas aristas, por lo tanto tiene muchas este, especialidades. Eh, está el eje de las, como, como les mostraba acá. ¿no? está el eje de las operaciones nuestra cadena de suministros nuestra comunidad nuestros clientes y, y hay ciertos objetivos que nosotros nos ponemos ¿no? eh, cuando hablamos de las operaciones ¿qué, ¿qué tenemos que hacer no tenemos que usar energías renovables energías limpias eh, tenemos que impulsar proyectos de energías renovables fuera de nuestras este de nuestras digamos fronteras como empresa no eh, contribuir a que a que la a que la, la sociedad o la, la empresa privada, el gobierno este, invierta en, en, en energías renovables, ¿no? como, una, como empresa privada que es, este, tiene mucha influencia, como empresa privada grande que es, tiene mucha influencia y la gran cantidad de profesionales que trabajan en ella también. Eh, tenemos que mejorar nuestros materiales que utilizamos en nuestras operaciones, como por ejemplo los paquetes, ¿no? Todo el mundo conoce a Amazon bastante por su por sus retail, por su negocio retail de envío de, de productos. Eh, tenemos que tener este, flotas de vehículos y transporte este, de bajas emisiones o cero emisiones de carbono, eh, en el eje de sociedad o de comunidad tenemos que tener una sociedad tenemos que impulsar pues una sociedad más equitativa en, en, en el alcance que nosotros podamos hacer tener por ejemplo eh, eh, Amazon apunta a tener una tener una alta diversidad entre directores y alta gerencia que implica este por ejemplo tener una, un número par o, o, o igual en lo posible no necesariamente par pero equitativo de, de hombres y mujeres este de diferentes etnicidades, este, etnias, no sé, me acuerdo, etnias o etnicidades, todo eso entra, ¿no? entra a tallar, a crear una sociedad más equitativa. Este, tenemos que también invertir en, en educación para nuestros empleados, ¿no? desde los más bajos, hasta lo, desde los roles más, más bajos hasta las, hasta las jerarquías más altas, este eh, a educarlos para que eh, sientan pues, satisfacción en su en su desarrollo eh, en el impacto colectivo digamos fuera de nuestras de nuestras, fronte de nuestras fronteras de la empresa no fuera de los, de los edificios de la empresa este eh, apoyar con donaciones inversiones fundaciones para eh, en favor a poblaciones vulnerables no violencia doméstica este acceso a a, a un hogar asequible que puedan que puedan comprar no <coughs> Perdón. Eh, y también comprometer a otras organizaciones ¿no? en la, por ejemplo en el, la lucha contra el cambio climático es una, una, un, un, un punto no Pero ahí hay otros puntos más en los que eh, amazon con, con el, la influencia que tiene puede, puede contribuir a, a influenciar el la redundancia en, en, otras, en otras empresas ¿no? eh, estos números a la izquierda son algunos este, objetivos que tenemos y algunos logros que tenemos este, por ejemplo, vamos a ir vamos a visitar alguno de ellos este, eh, hay un incremento de 70% en el número de directores de raza negra y vicepresidentes en el 2021 con respecto al año anterior ¿no? Eso es un, 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 un indicador que se logra en de sostenibilidad. ¿no? Igual acá a la derecha, este, 45.5% de representación femenina en, la, en el Board of Directors, en el directorio de la empresa. 85% de energía renovable eh, alcanzada en el año 2021. Eh, y eh, algo que nos sentimos muy orgullosos es que es la empresa más grande del mundo en comprar energía renovable. Para eso, hay que entender un poco cómo, cómo se maneja la energía renovable. Este, tú puedes tener una empresa o sea, una persona puede tener sus, sus granjas de, de energía renovable, ya sea solar o, o de viento, como ven acá en el dibujito. Pero también tú puedes comprar créditos de energía renovable, que es básicamente, o sea, tú das plata y esa plata va a otro proyecto de X compañía, ¿no? Y hace, es, es una forma de impulsar este tipo de proyectos, ¿no? Ahora vamos a enfocarnos este, en más, un poco más a fondo en la parte en la que yo estoy. ¿no? Yo estoy en la parte de energía, y más asociado al clima, no, no mucho en la, en, la, en, sí, en la parte de acá, cuando ven acá. Yo estoy más asociado a operaciones y a, puede ser por ahí en nuestra comunidad, pero así pues, específicamente operaciones, que básicamente es este, el impacto de eh, carbono. Que nosotros tenemos en el medio ambiente. ¿no? Eh, 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 el, existe un acuerdo, el Acuerdo de París, no me acuerdo de qué, qué época se firmó, eh, pero no ha sido mucho tiempo, este, donde eh, se apunta que el 2050, creo que creo, creo en algunos países, la verdad que no, no recuerdo, en algunos países eh, alcancen el carbono cero neto este, para el 2050. ¿No? Eh, dentro de ese acuerdo de París, este, eh, un grupo de empresas este, líderes en el mundo eh, firmaron un acuerdo, una promesa que, que se llama el Climate Pledge. Este, esta promesa eh, se adelanta al acuerdo de, de París y, 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 y entre esas empresas han acordado llegar a carbono cero neto para el 2040, 10 años antes. ¿Qué significa carbono cero neto? Significa reducir o compensar y o remover emisiones y este, a partir de una fecha de corte determinada, ¿no? por ejemplo qué sé yo, pues si, no, no, la verdad no sé qué, qué fecha usaron, pero si es el 2018 por ejemplo, eh, puede ser el 2019 ¿no? en el momento no tengo esa información eh, a partir del 2018 de, no sé, pues de julio del 2018 este ya no vamos a aumentar nuestra producción de carbono, sino la vamos a re reducir o compensar. La forma como compensan la reducción, las reducciones de carbono puede ser, este, por ejemplo, plantando árboles este, o procesando el carbono y convirtiéndolo en oxígeno de alguna otra forma. Para eso hay otras tecnologías eh, y otras, otras técnicas que yo no conozco mucho. Yo más que todo he escuchado pla el pla plantación de árboles. Por ejemplo, en... Creo que en Perú, en Brasil, hubo una fuerte inversión de, de Amazon para reforestar una serie de, de bosques que se han depredado, por, creo que por la industria madera o la minería, no me acuerdo la verdad, pero hubo una, una iniciativa y hay iniciativas por todo el mundo en ese sentido. ¿no? Entonces, es, esos árboles que Amazon planta o esos, esos carbono que, que compensa eh, va contra el carbono que Amazon genera. Entonces, no solo es reducir, sino compensar. Eh, no se puede reducir al el 0% porque es imposible. ¿no? Los humanos, nosotros mismos al respirar generamos carbono y, 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 y un montón de actividades humanas lo hacen. Entonces, reducir al cero es imposible, pero sí puedes compensarlo. ¿no? Es, eso significa carbono cero neto. Eh, entonces, ya, dentro del... del, del, del del, del climate pledge la promesa del clima este nosotros tenemos ciertos objetivos que cumplir eh, para cada división del negocio para cada región país ya se subdivide no cada uno comienza se comienza a mover los engranajes para ver a ver cómo hacemos ¿no? primero hay que medir cuánto carbono estamos emitiendo de ahí hay que hacer cómo hacemos para reducirlo y ahí viene lo complicado no ahí es donde tienes que tienen que entrar a tallar pues este Diferentes tipos de ingenieros y expertos para, para probar nuevas tecnologías, para construir nuevos edificios ¿no? de una nueva forma, o, eh, organizar operaciones de, de distinta manera para, para utilizar la, la energía más eficiente, por ejemplo. ¿no? Eh, a ver, ¿cómo vamos con la hora? Okay. Eh, 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 y ahí viene esta pregunta: ¿no? ¿cómo reducimos el carbono? ¿no? Eh, de muchas formas, como les contaba. ¿no? Por ejemplo, en transporte utilizamos combustible de bajas emisiones, hay gasolina que se desarrolla para, para no ser tan tóxica como otras gasolinas. A lo, lo mejor, vehículos eléctricos. ¿no? Ahí para eso tenemos que pues, armar pues, toda una serie de infraestructuras para cargar los vehículos, este, etcétera, etcétera. ¿no? Ya se imaginarán este, la cantidad de, de inversión que hay que hacer ahí. Eh, algo que quería mencionar este, es que no esto lo que hace Amazon y lo que hacen las empresas en sostenibilidad no, no necesariamente es por, o sea, también es por buena voluntad, pero también mucho de esto está impulsado por el gobierno, ¿no? El gobierno este crea incentivos para que las empresas hagan esto, pero este el objetivo de Amazon es si el gobierno pide, no sé, pues pide 10, hacer 15, ¿no? porque eso nos, nos da una mejor forma de relacionarnos con nuestros clientes y nuestra sociedad, entonces impacta positivamente el negocio. Eh, pero mucho de eso sí está regulado, no hay que reportar, eh, Amazon en cada país donde opera, o en la mayoría de países donde opera, donde el gobierno y la ley exigen reportar carbono. Este, en muchos países de Europa y Norteamérica, entonces este, Amazon tiene que reportar carbono y vienen auditores y es, es, es otro tema, tiene que entrar este, expertos de contabilidad y libros y auditores y etcétera, etcétera, ¿no? Es, este, es, es toda una, una sostenibilidad, es toda una división que tiene muchas, muchas partes, ¿no? Eh, este, otra forma de reducir el carbono es tratando, tratando los desechos, este, reciclando, eh, utilizando mejores materiales, como les decía, materiales de construcción nuevos, eh, etcétera, etcétera, ¿no? en muchas, en muchas este, formas. Eh, siguiendo con, la, con la, la, la pregunta de cómo reducimos el carbono, para hacerle un seguimiento al, al objetivo que se tiene como cualquier indicador, eh, hay, que, eh, eh, hay que construir otros indicadores también que, que te digan más o menos eh, cómo vas, ¿no? cómo, cómo vas a, a, hacia el logro de ese, ese objetivo. Entonces, este, eh, nosotros tenemos que tener sistemas que monitoreen las actividades que producen carbono. No, no basta con medir el carbono. Este, en un momento dado y después decir, este allá ah, vamos a hacer estas cosas y de ahí vamos a ver qué pasa, ¿no? Sino que tenemos que ver qué, cuáles son los drivers, qué, qué, qué es lo que conduce a que a, a emite, se emita más carbono y esos, esos drivers, esos este, conductores o, o, o factores que influyen en la, en la emisión de carbono, cómo los controlamos, cómo los medimos. Y, y otra vez, ¿no? A, para cada producto. No, no necesariamente para acá, pero, pero por lo menos para cada división de producto, equipos o este, nuestros data centers, cómo utilizan la energía, ¿no? Cada división de negocio tiene sus particularidades, ¿no? Tiene sus, sus, sus puntos de dolor, ¿no? Tiene sus, sus cosas fáciles, sus cosas no tan fáciles para, para hacer lograr eso, ¿no? Entonces nosotros como área de sostenibilidad apoyamos esos esfuerzos, ¿no? Eh, Dentro del, de los reportes de emisiones de carbono, nosotros, este, eh, no nosotros, sino eh, el estándar global eh, de, de sostenibilidad es este, separar emisiones en tres, tres scopes eh, para, darle un poco, para darle prioridad a las emisiones más nocivas. Lo, lo que genera el cambio climático son los gases de efecto invernadero. En, creo que entre uno de ellos, este gas, uno de esos gases es el carbono, pero creo que hay más. Entonces hay, hay gases que son más tóxicos que, que simplemente el CO2. Entonces, este, creo que al final todo, todo se traduce al carbono, pero no todos los carbonos son iguales. Creo que algo así es. ¿sí? No, no soy experto en ese tema, pero para nosotros, por ejemplo, es importante separar estos tipos de carbono que, 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 que están acá en, la, en el cuadro de la, de la derecha inferior. El scope 1. Eh, son eh, carbono proveniente de actividades directas de las operaciones del negocio, ¿no? Eh, por ejemplo, este combust eh, eh, combustible de un auto que, que, de un transporte de delivery o este o un sistema de calefacción que utiliza diésel, por ejemplo, ¿no? Quema de combustible, está asociado a quemas de combustible, ¿no? Gas natural, diésel, gasolina, <coughs> eh, todos esos. esos eh, fuentes de energía que no son muy limpias ¿no? y que se está tratando de erradicar. Eh, el Scope 2, no, bueno, el Scope 1 es el que se le, se le hace la mayor prioridad. Se, se desea que eso se baje lo más posible, inclusive que se elimine totalmente. El Scope 2, el siguiente tipo de carbono proviene de eh, energía comprada eh, a, ser, a, a proveedores de servicios públicos. ¿no? Eh, en, en, en su gran mayoría se refiere a electricidad que no hay otro scope 2, pero no, no estoy seguro, pero en la gran mayoría es electricidad. Y el scope 3 es emisiones generadas por operaciones este, indirectas, ¿no? este, pueden ser de proveedores o de, o de actividades de soporte que ayuden al negocio principal. Eh, eh, un ejemplo de, del scope 3 son este, cuando se construye un edificio y ese edificio el, el negocio lo, al, lo alquila. Eh, ese edificio no le pertenece al negocio, por lo tanto no es directo. Alguien más lo ha construido. Pero el negocio lo utiliza. Entonces, es, eh, las materiales que se han creado para construir ese edificio han emitido carbono al, al medio ambiente. Toda el, el, la operación para construir el edificio. ¿no? Entonces, eso se, eso se califica como eh, emisiones de tipo 3. O Scope 3. Eh, un ejemplo de cómo... Se puede desarrollar eh, un proyecto de construcción, por ejemplo, que es este, es este de baja, muy bajísima emisión de, de carbono. Es este unas oficinas que, que, que Amazon terminó en el 2021, eh, en, creo que es en Virginia. Sí, en Virginia. Este eh, eh, donde bueno, se han alcanzado una serie de objetivos y se establecen, eh, se establecen una serie de indicadores este, que, no, que nos dicen hasta, hasta dónde se puede alcanzar este, eh, el tipo de, 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 de edificio que, que se quisiera tener siempre, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, 10% de reducción en el, en el, en el monto de, de carbón eh, que viene de, la, de los materiales de construcción, ¿no? Eh, además de un compromiso para compensar el 100% de lo que lo que lo, del 90% que sí se ha generado ¿no? es si si se compara con construcciones típicas es un 10% reducción que es bastante verdad es, es, es fuerte no, no, no así no se puede los materiales de construcción pues no son tan son diferentes pero sobre todo en un edificio de oficinas pues no no, no es tan diferente no necesitas concreto igual pero si quieres un mejor concreto tienes que desarrollar un concreto especial 50% de reducción de, de, de agua, eh, 30% de ahorro de energías, eh, 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 en función, por ejemplo, eh, 30% de reducción abajo de lo que la sociedad de, de estadounidense de, de calefacción y refrigeración y aire acondicionado este, tiene como base. ¿No? Eh, Electrificado al 100% con energía renovable, no. Este, tienen proyectos de energía, tienen instalaciones de, de solares y, de, y también tienen este proyectos este fuera del sitio que generan este energía solar que, 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 se, que va dirigida a este edificio eh, y en fin una serie de, 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 de tecnologías e indicadores que se utilizan para certificar esta, este edificio como en, en, hay, hay niveles de certificación también este que se obtienen para como como energía, como para calificarlo como edificios limpios no edificios verdes eh, no estoy muy yo no soy experto en certificaciones no estoy muy informado en certificaciones pero hay una serie de certificaciones en diferentes niveles no hay, hay de de, energía, de luz de energía o de materiales de construcción o de etcétera etcétera y creo que cada tipo de edificio también tiene su, su tipo de certificación es, es otro mundo donde se, Podríamos a hablar horas y horas con, con un experto en ese tema, ¿no?